stick around. I'll see you, baby. Stick around. Stick around. I'll see you, baby. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos entregó con su licor. ¿Pendeja zarpada? No. ¿Qué es esto? No, Manuel, no pienses mal porque vos sos mal pensado. Estoy haciendo un casting de strippers para la despedida de soltera de Leonor. ¿Casting? ¿Qué? ¿Casting de qué? Olvídate del cambio. Manuel, sí, es un casting. Ah, estaba desmayado en el piso. ¿Dónde saliste? Mirá el especimen que conseguimos, por Dios. ¿Sí? ¿Conseguimos qué? Bueno, este muchacho. ¿Qué para es el casting? ¿Qué es todo esto? Quiero saber ya. Manuel, quiero saber. Yo no me toques, no me toques. Estás todo sudado. Johnny, tranquilo. Tengo una freidora. Escúchame, Manuel, cortalo un poquito. Cortalo un poquito. 17 años tenés, abuelita. Yo soy un abuelo, vos sos una pendeja desubicada. 17 años no puede tener un chongo así. No me toques más. ¡Abu! Johnny se queda acá conmigo. Vos tranquilo. Johnny, no, no. Johnny, te vas solo o te saco yo, elegí. Sácame vos. No. Johnny, tranquilo, por Dios. No, vamos. Después me das el teléfono. Abu, no sos el dueño de la pensión, ¿ok? Abu. Yo no soy dueño de la pensión, pero sí soy dueño de tu vida, porque vos sos mi novia. Así que escúchame bien. No hay strippers, no hay chicos dando vueltas. ¿Querés hacer una buena despedida? Sanguchito de amiga, chicles, caramelos, una piñata gigante. ¿Stripper? No. Ahora, yo no puedo creer. Tan machito que parece le tener miedo a tu novia. ¿Eh? No, no le podés decir que estás entrenando a una mina. Yo no te puedo creer. Que no se diga, Toro. Sí, ¿eh? Que no se diga. No me mata no Freddy. Se no se diga. Te voy a contar lo que pasó. No, no. Porque es muy celosa la morocha, ¿entendés? Ah, vos sí. No la conocés a ella. Mira. Y ella da clase de odalisca, ¿viste? Ajá. Y hay un pibe que quería tomar clase con ella. Yo también soy un poquito celoso y le dije que no. Entonces, si se entera ahora que te estoy entrenando... ¿Le dijiste que no? Sí, le dije que no. ¿Sos más celoso que ella? Y soy un poquito machista también. Ah. Escúchame, más rápido tenés que hacer. Bueno, negro. Y vamos a hacer un poquito de hombro. De hombro. Ahí, mírame, mírame. Concentrada, concentrada. Mami. ¿No? ¡Hijita! ¿Cómo le Hola. Va? ¿Cómo le fue? Mi vida, vino, ¿viste? ¿Todo bien? Mucho hoy. Sí, bastante. Seguimos sí. Entrenando. Falta todavía. ¿Me bancás un segundito que tengo que hablar con la niñera? Sí, apurate porque no me gusta cortar el entrenamiento. ¿Todo bien? Me di un minuto. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Sabes, Toro, que mamá tiene un póster grande así? Sí. Cuando ganaste los títulos. En el cuarto. ¿En el cuarto ella lo tiene un póster mío? Ah, no sabía nada. ¿No me diste un beso? No. ¿No me das otro besito? Ay, yo me quiero morir. ¿Qué pasó? Nada, contaba con que Sabrina iba a cuidar a la nena, pero hasta sí. Las 8 no puede y yo a las 7 me tengo que ir para el laburo, ¿viste? ¿Qué laburo? ¿De qué laburas vos? Ah, en un boliche hago peleas de catch, pero no importa. Se voy a tener que faltar y con lo que necesito la guita. Sí. Bueno, escuchame una cosa, no es que quiera tener mala onda con vos, yo, ¿sabés? Pero yo no voy a exponer el nombre del Toro García entrenando a una mujer si no me responde a mi laburo, ¿entendés? Bueno, disculpa. Yo soy muy No, después lo vamos a solucionar el problema. Yo después te ayudo, pero en entrenamiento hablamos del entrenamiento. Vos antes me dijiste que las pesitas esas eran un poquito livianas para vos, ¿no? Mm. A ver, agarra esta, a ver si son un poquito más pesadas. Ah, en fin. Vamos a hacer un poquito de bíceps, ¿sí? Y sacamos las manitos, a ver. Vamos. A ver si con esas pesas vamos mejor. ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Basta! No, pues, no puedo entrar al salón con la marcha San Lorenzo. Yo quiero entrar con un tema de Camilo VI. ¿Otra vez empezamos? Somos dos los que nos casamos, Leonor, basta. Me arrepiento, ¿eh? Bueno, vamos con Camilo VI, con el que quiera. Perdóneme, ¿y nuestro nidito de amor? ¿Nuestro hogar? Nuestro hogar, eso claro, es lo que yo digo. El hogar. Sí, hay que ir a ver la casona que me dejó la madrina. Vos sabés que es una cosa rarísima eso. Yo no tengo idea con qué nos vamos a encontrar. Porque la cosa es así. El marido de mi madrina se la dejó a mi madrina. Mi madrina espichó, me la dejó a mí. Yo me imagino que debe ser una cosa enorme y toda hecha pomada. Igual no perdemos nada con ir a verla, ¿no? Perdemos tiempo. Vamos con dos ambientes lindos, cómodos para vos y yo y listo. Ay, ¡me quemaste! ¡Ay, no me quemaste! Porque a mí también me preocupa mucho el tema del inmueble, no soy solamente. ¿Tiene de ir a verla? Vos. Con ir a verla no perdemos nada. ¿Cuál es el problema? ¿La vamos a dejar no, pasar? No, no, no soy la más. No, no te quiero escuchar. Yo soy la zarpada. Después lo que sí,
existe, no me pidas eso. Manuel, pero hablemos. Perdón, perdón, ¿qué pasa acá? Yo soy un fascista, si no yo soy puede, un fascista, yo sí. soy un fascista. ¿Querés saber qué pasa? ¿Qué dice la cotorra? ¿Qué pasa? Las cotorras, las cotorras, las no sé cómo es llamarlas, porque esta turra seguramente le mete cosas en la cabeza. No, a ella y a ella. ¿Sabes lo que quieren hacer? Organizar una fiesta de stripper para la despedida soltera de la. Como Juan y manda. A ver, de todo. Escúchame, yo tengo unos teléfonos de cuando laburaba. Ay, yo también tengo. ¿Cuántos teléfonos? ¿Qué vas a hacer con ese dilema? No, ya me das asco. Vamos a hablar vos y yo. ¿Vos escuchaste lo que te estoy sí. diciendo? Strippers. Está bien, no comparto. Y despedidas son despedidas. ¿Qué le voy a hacer? Me lo tengo que aguantar. Yo estoy tan solo en este pueblo también, porque si estaría allá, bueno, mis amigos me organizarían una como la gente, pero estoy tan solo. Pero como la gente, no así. No así, no con los chongos que se mueven así, que están todos. No, no con chongos, no, pero qué sé yo, un copetín. Salir de revoloteo con el auto. Es la excusa para comer como dos vacas. Igual después podemos ir a caminar un poco, ¿no? Mm. Para bajar el pedazo de torta. Hola, ¿cómo están? ¡Cristian! Oh, hola, ¿qué va? Sí, te presento, hola. Floppy, Cristian. El amigo Cata, que te permiso, ¿eh? Sí, sentate. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá comiendo. Comiendo un poquito, ¿no? Mira, le compré un regalito para tu hijo o hija, no sabemos, ¿no? Ay, todavía. Oh, a ver si te gusta. Lindo. No te hubieras molestado, Cristian. No, de por verdad, favor. Mira qué lindo. Tiene lanita. Mira, y también le compré los escarpines. Ay, todo qué color lindo. Todo blanco, sí, porque como no sabemos todavía el sexo. No, pero hoy lo voy a saber. Hoy lo voy a saber. ¿Sí? Floppy. Sí, sí. Ay, lo voy a saber. Me tengo que hacer la ecografía. ¿Vas con Ale? No, no voy con Ale porque. No le avisé, como él siempre está ocupado y está con sus cosas. No, bueno, pero es el papá, te tienen que acompañar. Sí, pero como a veces está, viste, los castings y todo eso, no lo quiero molestar. Pero Feli, vos no pienses por él. Avisale y que él decida si puede ir o no puede. Sí. Bueno, sí, mira, podría hacer eso. Yo en un rato voy para la pensión, si querés le puedo avisar. Bueno, entonces sí, avísale vos que sí, que bueno, él sabe que es la clínica del solar, que nos encontremos ahí a las 17 horas. Decirle, perfecto, clínica del solar, 5 de la tarde. Sí, 17 horas, ahí que yo tengo turno. Bueno, no hay problema. Sí, bueno, pues, ¿querés guardarlo? Sí. A las 7. Sí, sí, como te dije, escúchame, una cosa, es en la clínica del solar. Hmm. Vas a ir, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, voy a ir. Claro que voy a ir. Además me van a dar el sexo y todo, el bebé. Y quiero saber, estoy esperando que sea varoncito como loco. Me parece muy bien. Bueno, yo te agradezco. ¿Eh? No, no, ¿por qué? Está bien. No estoy para esto. No, quiero molestar, pero estaba escuchando. Vas a acompañar a Felicita a hacer la ecografía, me parece bien. En este momento hay que estar juntos, me parece muy bien lo que estás haciendo. No. Lo estás tomando como que te estoy dando una clase, ¿no? Sí, es me estás dando una no clase. Te estoy dando una clase, no, te estoy aprobando y diciendo como que detective, estoy bien. A ver si soy buen padre o no soy buen padre. Y soy buen padre. Nunca, ¿eh? Soy buen padre. Nunca. No sé si nunca. No, te lo digo porque me dijiste una, bueno, de una manera. Con el historial. Hace que sea, sí, que no lo voy a molestar. Sí, no sí, me manosé, no. Pero hacer bueno, así. Bueno, al hombre no lo conozco, pero ¿estamos en confianza? Cristian, ¿qué tal? Estamos en media confianza. Media confianza. Bueno. Quiero saber, ¿se anotan o no para la despedida? ¿Qué es? ¿Ah, quiere despedir el grandote? La despedida de Rubén. Bueno. ¡Vámonos! Sí, sí, dale. No la podemos dudar. Dale, vamos, un momentito. Primero quiero saber qué tipo de despedida, porque la que se casa es mi hija. No empecemos despedida, y después empiezan los problemas, los baúles con gente desnuda, gente que se abraza, tal, bueno, miel y todo. Va a ser brava, no le puedo prometer nada. Además, brava, ¿eh? Pero ¿qué vos preguntás? Sí, vos sos un sorrisito. Un sorrisito. Un fiestero viejo. No, anotame. Tu nena. Anotame, un momentito. Por ahora me hizo... ¿Anotamos a las chicas o no? No, mezclemos, por Dios, ¿cómo las chicas? No, le pido, por favor. Esto, papi, por favor, esto. ¿Dónde van, Osvaldo? ¿Y cómo ¿qué dice conoces usted? Esto? ¿Eh? Sí, gustaría? Vamos, Osvaldo. Vale, Osvaldo. Sí, ¿no? Sí, porque además siempre hay... Hola. ¿Osvaldito? Sí, está con muy bien, frente. Muy bien. Te manda saludos. Escúchame, ¿me conseguís? Tres perras que exploten, no, bien no, perras. No, sí, Dios. Sí, esa, la que me gustan a mí. Por favor. Muchísimas gracias. No, por favor. Para semejante viaje, ¿para qué? ¡No se caiga! ¿Qué vamos a ver? La posilga que dejó su madrina, pero seguramente. Una hora y media rompiendo con lo mismo. No, ¿puede que es una ser? Hora y media, querida. Como si no habría otra cosa más importante que hacer. Al divino botón. Salimos un rato, vémonos, oreamos un poco, que no me sacás a ningún lado. Terminá, la querés. Hablando de salir, ¿le dije que voy a tener mi despedida de soltero? ¿Cómo? Nada raro, unos copetines que ojito vamos a tomar. Con lo que haces, ¿eh? Acá la que se tiene que cuidar de no perder la chaveta es usted, no yo. Te vuelvo a castigar corporalmente. No peleemos que... más, se los pido. ¿Ya empezó? ¿Qué pasa? ¿Por qué frena? Esperá, porque me... A ver, fíjate si yo estoy viendo bien.
3935. 393, espera. Es esta. ¿Ese? Es esta casa. Tiene que haber un error. ¿Cómo es esta? Es esta casa. ¡No lo puedo creer! ¡Esto no es una casa, es un caserón! ¡Mira lo que es esto, Rubén! ¡No termina nunca! ¡Vamos a dar toda la vuelta a manzana, Rubén! ¡Nos sacamos la grande, Leonor! ¡No nos sacamos, no! ¡Me saqué! ¡Porque todavía no me casé, gracias a Dios! ¡Mira lo que me voy a hacer como Flifas y Lavalle! ¡Voy a poner un bar y van a ir todos los famosos a comer de arriba! ¡Mi sueño dorado! ¡Rubén, en este momento te acabo de dejar! ¡Chongos! ¡Vení a mí! ¿Qué dices? ¡Lo que escuchaste! Hola. Perdón. Usted debe ser la heredera. ¿De la casa? Sí. ¿Por? Mire, yo les doy un consejo. Vendan la casa, regálenla. Pero no se vengan a vivir acá. Yo sé por qué se los digo. Escúchame, ¿me estás cargando? No, te estoy cargando. De verdad, para hacer una fiesta con tres locas. Y te digo, Mariano va, ese que es el santito, también le... ¿Así va? ¿Qué, van todos los varones? Sí, van todos, todos van. Ah, pero todos van. Sí, todos. Ah, qué lindo, qué lindo. Todos los hombres son iguales. Vos también. Oh, primero hola, ¿no? Hola. ¿Que no vas a ir a la despedida de soltero de Rubén vos? ¿Eh? ¿No vas a ir a la despedida de Rubén? ¿Qué despedida? No sabía nada. Van a hacer una fiesta con tres locas en la pensión. ¿Mm? Qué bonito. Yo vos lo pensaría tres veces, no sé. Sí, lo voy a pensar porque seguro que voy a ir, claro. Mi amigo, ¿cómo no voy a ir a la fiesta con un amigo? Que se calienta. Pero tengo que ir, mi amigo. Los tipos son tremendos. No, algo tenemos que hacer. Yo no quiero que toque. ¿Y qué? No. Bueno, chicas. ¡Ay! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Se me cayó la billetera. Permiso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vos, Katy, prepárate. Hay que entrenar a full porque se nos viene un partido encima. Juan, no tengo ganas de entrenar. Estoy pensando en tres locas todo el tiempo acá. Acá, la tengo acá. Ay, por Dios, Katy, bonita. Sacate eso de la cabeza y a mover las cachas. Vamos, que se nos cae todo, ¿eh? No, no puedo, Juan. Hacemos un favor. Sí. Conseguime el teléfono de la oficina esa, no sé, ya. De la sucursal que llamaron los chicos esos. No, yo no puedo. No, Peluche me va a matar a mí. Una cosa, no, que a mí no me gusta la violencia, Juan. Y vos sabés que yo soy paz y amor, pero conseguí ese teléfono. Juanín, si vos no conseguís el teléfono ese, yo no juego, que juegue Magoya, ¿sí? Así que conseguí. Ah, la verdad que me sorprendiste que vinieras, porque no te esperaba. No, lo que pasa es que estaba haciendo cosas por acá cerca de la clínica y, bueno, pensé en pasar. Ah, mira que... Menos mal que lo hice, ¿no? Porque hacer todas estas cosas sola es medio triste, ¿no? No sé por qué Ale no vino. La verdad es que... ¿Vos le pasaste bien el mensaje? ¿Cómo? Pero perfecto. Escúchame lo que te digo. Por ahí lo que te digo te va a sonar jodido, pero no. A él por ahí no le interesaba todo esto. ¿Qué? Digo que por ahí no le interesa porque yo en el lugar de él hubiera estado primero que nadie en la clínica. Sin embargo, no apareció. Y te digo más. Bueno, no puedo. ¿No? No, bueno, algo le debe haber pasado, pienso yo, porque él siempre es muy puntual. Por ahí necesito algo. Bueno, acá está. Dale. Hola. Vale, vamos, dale. ¿Vamos juntos? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿A la ecografía? No, Ale, ya me la hice yo. ¿Qué, la adelantaste? Acá está. No, no la adelanté. Si era las 5. No, vos me dijiste a las 7 a mí. No, no, 17. 5 de la tarde. 17 horas tenía turno claro. Yo. Por ahí entendiste mal, 17 con todo. No, vos me dijiste a las 7 a mí. No, Ale. Era a las 17, pero bueno, no importa, dale. Sí. ¿Sabes qué? Igual yo me tengo que hacer un montón de ecografías, así que en alguna vas a venir. Es verdad, y no te tenés que hacer mala sangre. Acordate lo que te dijo el médico. Sí, como dijo el médico, bueno. No tengo que agitarme mucho. Gracias, Cristian. No. Gracias por acompañarme. Con el oso, por lo menos, ¿no? Bueno, chao. Hasta luego. Gracias. Porque a mí este boludo me dijo a las 7. Me lo dijo, estábamos... No importa, dale, ya está. Yo te quería preguntar algo, ¿sabes? Hoy mi mamá cumple años y hace una fiesta en su casa. Y me dijo si vos tenías ganas de venir conmigo. Digamos, es como que te invita a la fiesta. Hoy es la despedida de soltero de Rubén también. Pero... Ah, ¿vas a ir ahí? No. Bueno, No, Feli, no, voy a ir con vos. ¿Seguro? Sí, ¿si seguro? ¿Querés ir a te acompaño a vos. No, ¿sí? Me importa un carajo la fiesta esa, ¿no? Bueno. Te acompaño. Entonces, después en la pensión arreglamos. Sí, ¿sí? Claro. Bueno, chao. Tengo una... Es varón. Es varón, Ale, como vos querías. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Morchita? Bien, te estaba esperando. ¿Con la bruja todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien, sí. Muy buen boxeador, ¿eh? Sí. Ah, sí, bueno, buenísimo. Sí, sí. Si me da pelota y entrena, va a llegar lejos, ¿eh? Escúchame, sí. ¿Vos vas a ir a la despedida de Rubén? ¿Y cómo no ir a la despedida de Rubén si mi amigo? Tengo que ir. ¿Y te vas a portar bien?
Como siempre, claro. ¿Cómo? Como si me hubiera medido. Como siempre, porque no, me da miedo, como siempre. ¿El qué te da miedo? Como nada, siempre. ¿Y vos vas a ir a la despedida de Leonor? Sí, sí, claro, ¿cómo no voy a ir? ¿Y te vas a portar bien? Siempre me porto bien. A lo que se mira no se toca ahí, ¿eh? Sí, ya sé, no seguramente. Se toca nada, ¿eh? Te portas bien, yo me porto bien. Me porto peor, ¿eh? Los dos bien. Cuidado. Bueno, me voy a dar una clase y vengo. ¿Mm? Siempre te vas a dar una, estamos hablando y te vas bueno, a dar una clase. Bueno, es trabajo, Lucho. ¿Qué quieres que haga? Está muy linda, ¿eh? Gracias. Permiso. Ay, Lucho. Hola. Ay, menos mal que te encuentro. Discúlpame sí. Que me mandé así, pero... No, todo bien. Perdí la riñonera, no sí, la encuentro. Sí, justo te estaba fijando si la había traído. ¿Qué? Porque la agarré en el gimnasio. Te lo ¿en serio? El sí. Ay, me salvaste la vida. Tenía todo ahí adentro de los documentos. ¿No? Sí, mil gracias. Zafamos. Ay, qué bueno. Bueno, vamos, hijito. Sí, ¿conseguiste con quién dejar a la nena? Ni me hablé del tema, que fui a buscar a una amiga y no la encontré, así que no sé qué voy a hacer. Qué cagada. Mami. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Mami, mami. No me puedo quedar con el toro antes que venga la niñera. Una horita nada más. Bueno, es que, hija, no sé. No. No sé qué decirte, hijita. Dale, si el toro es de bueno. Es que yo no tengo problema, hijita. Es que no sé, vos no qué decís. No, si yo como duda digo, no sé si me querés preguntar, yo por respeto. Yo a mí me encantaría quedarme con ella, me muero. Me encantan los chicos, sí. Ay, ¿en serio? Sí, sí, sí. Lo único que tengo un problema nada más, una horita. Me puedo quedar porque después sí, tengo una despedida. Sí, no hay problema. Yo, millones de gracias. No sé cómo agradecerte. No, todo bien, sí. Lo único que te voy a decir es que no le compres caramelo, chupetines, no, viste, no, esas no, cosas, no, porque no. El dentista se lo tiene absolutamente prohibido. No le compro nada, ¿Algo más? Sí, yo voy a llamar a la niñera para que a las 8 la venga a buscar, sí. Así que vos quédate tranquila. Vos tenés buenísimo. Mi celular, cualquier cosa vos me vas a llamar. ¿Algo más me tenés que decir para...? Sí, y algo más, esperá, ¿qué más? Dibujito animado, puedes mirar. Listo, mami, andate. Bueno, está bien. Chao, mi amor, portate bien, ¿eh? Y millones de gracias. No, yo vengo en cuanto pueda también. Muchas gracias. ¿Me das un besito? Ay, qué lindo besito. ¿Ya te preparé la merienda? Sí. ¿Sí? ¿Café con leche? ¿Chocolatada? ¿Eh? ¿Qué hacemos con la nena? ¿Eh? ¿Quiere la nenita que...? Ah, una novia que tengo nueva. No, es una amiguita. Se llama Renata. ¿Amiguita de quién? Del Fede. Amiguita del Fede, sí. ¿Qué linda qué? Yo no entiendo, Ale. Sí, es el cumpleaños... Ay. Panza. Es el cumpleaños de mi mamá. Está bien, va a ser una fiesta. Por ahí hay mozos y eso. Pero, ¿cuál es el problema? Porque a mí me da cosa. Porque, viste, como tu mamá es tan así que a mí me... No sé, me da cosita. ¿Tan así como? ¿Así qué? Que es así, de plata, van todo bien empilchado. Yo me parece que me tengo que poner el traje o algo así para ir, pero... ¿Qué traje, Ale? No hace falta. Un trajecito. No, vos tenés que ir como sos vos, no, así, con tu ropa. Pero yo soy el papá del bebé, ¿viste? Tengo que dar una imagen un poquito más prolija, podría acomodarme un poquito los rulos. Bueno, pero sos el padre del bebé, pero así sos vos. Sí, soy yo, está bien. Ay, aunque yo también estoy un poco nerviosa porque voy a conocer un montón de familiares que yo no conocía, ¿viste? Tíos, no sé. Si vos no le caes mal a nadie, nunca. Pero de verdad, yo nunca vi que le caiga mal a alguien. Gracias, Ale. ¿Por qué? Por todo lo que dijiste y por acompañarme también. Oh. A mí me gusta estar con vos. Yo la pasé muy bien con vos. Hola. ¡Floppy! Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Bien? Bueno, sentate. Voy a comprarme un alfajor acá en la esquina. Ya vengo. Oh, esperá, tengo hambre, eso es lo que me pasa. Uy, permiso. Ahora que se fue Feli, quiero que hablemos. Decime. Nada, que hace rato que vengo pensando algo y... Y ahora que te veo así también con Feli... No, pero espera. Te quiero aclarar que estamos hablando... Estamos no estoy okay, no, pero... para vos, porque no necesito que me aclares nada. Yo los quiero un montón. A vos, a Feli y bueno, y al bebé también. Va a ser un varón. ¿En serio? Te felicito. Gracias. ¿Por qué no nos divorciamos, Ale? Amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable somos culpables de este amor escandaloso, que el
divorciarnos. Sí, me parece que es lo mejor para los dos. Pero... ¿Qué? ¿Pero qué, Ale? ¿Para qué vamos a seguir casados si ni siquiera estamos juntos? Me parece ridículo. Aparte, la situación esta, viste, es medio rara. Vos vas a tener un hijo con Feli, yo voy a tener mi hijo, no sé, ¿no? No me parece que tengamos que seguir casados. Está bien. Ni nada, de última, si después queremos estar juntos más adelante, podemos estar igual. Pero estás triste vos. Sí, obvio que estoy triste, me duele un montón. A mí también me duele. Sí, bueno, pero me parece que es lo mejor, ¿no? Si a vos te parece que es lo mejor... A mí me cuesta decir que es lo mejor, pero... Y no le digas nada, Feli, ¿eh? Mejor que quede entre nosotros para que no se haga problema ni nada. Ay, salí un segundo y me congelé. Toma, te traje uno. Son de chocolate y tienen dulce de leche adentro. Te felicito por el varón. Gracias. Sí, al final es un varón lo que me está dando tanto hambre. Sí, como alegría, ¿no? ¿Cómo no vamos a ir sin vos a la fiesta, Lucho? Dale, ponete mi... Pero yo no dije en ningún momento que no iba a ir, voy a ir yo. Pero tengo un asunto ahora que no puedo, ¿entendés? Después. ¿Pero vas a ir? Sí, me mando para el ciber después. Está bien, bueno, igual... Tengo un asuntito pendiente, ¿entendés? Yo soy el asunto. ¿Eh? Yo soy el asunto. No, no. ¿Cómo vas a ser el asunto vos? No. Es un fenómeno. No, ahora voy para el ciber, vayan yendo ustedes, ¿no? ¿Sí? Mirá que si no venís a la fiesta vos, o sea, no hay joda, dale, en serio. Yo voy, papá. Media pila, ¿eh? Voy para ahí. Vamos a romper. Ya estoy, mira cómo estoy. Perdón. Sacá, sacá eso, sacá eso. Por este... No, no, está ese. No, vamos, Lucho. Dale, ahí voy para allá. Nos vemos. Sí, ahora voy para allá. Sacá, llevá esto por la nena. Yo voy. ¿Qué tenés ganas que hagamos nosotros ahora? Y podríamos ir con ellos. ¿Con ellos? No, con ellos no podemos ir ni loco, ¿eh? Pero ¿querés que nos quedemos acá? Porque ahora hay una despedida con las chicas. No. Lucho, sí. La fiesta no es para nenas y menos para Luchos. Así que sí. Te puedes ir, allá tenés la puerta, ¿sí? No, pero no me puedo ir yo. No, me tengo que quedar cuidando la Renata, no puedo. No, pero te tenés que ir, no se puede. La fiesta es muy pesada, así que no va a poder estar ni ella y vos tampoco. Así que, dale. ¿Pero qué? ¿Es para tanto que me tengo que ir? ¿Me estás echando así? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿eh? Está bien, sabes que quédate un ratito, pero trata de que cuando sea la fiesta, la nena no esté, ¿sí? Sea un poquito consciente, ¿sí? Bueno, quedamos así entonces. Ojo. Quedamos así, sí. Renata. ¿Qué? Vos me prometés que cuando seas grande no vas a ser como ella con el carácter que tiene, ¿no? No. Muy bien. ¡Ay, Feli! ¡Qué alegría! ¡Ay, me encanta! Parece que mi sobrino es varón. ¡Ay, te mando un beso grande, cuídate, no comas porquerías, ¿no? Dormí bien, cuidado, no, caminá, la cara, todo. Un besito, quédate ahí con tu mamá, ¿no? No, yo no me siento, no te preocupes por mí. Unos besos, chao. ¡Macho!, dijo la partera. Bueno, eso de macho habrá que verlo, ¿no? Porque por ahí en la adolescencia se transforma en una reina. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a comer algo? No vamos a comer, no. Sos tan divertida cuando querés. Yo quiero lo mío, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? ¿Dónde está el chongo envaselinado? Sí, con la zunga leopardada, bailando Agorochen, Agorochen. Cambié 300 pesos en billete de 2 pesos, no le va a quedar hueco sin billete. Bueno, ¿Por qué no lo dejamos para después? Primero vamos a comer y después vemos la sorpresita. ¿Cuál es? Vamos para allá. Yo compré un montón de cosas muy lindas y divertidas para mostrarte. Te vas a reír un montón. Yo pienso poner billetes donde, ¿sabes? Ni te imaginás. Uy, mirá ese pelín. Qué lindo te tiene. Yo te una cosa, yo te daría un par de besos, te soy sincero. Habla, hippie de viaje. ¡No! ¡Es un asco! Igual es eso. Hago de crudo con un mango. Pero por favor, están canalizando conmigo. Le voy a arrancar la cabeza. ¿Vos decís que no? No, nadie pone plata. Bueno, nadie. Pasa para allá, pasa. Venga acá. Vení. Vamos, atentos. Un segundito. La voy a estar quitada. Toma, perro, toma. Tomate una cervecita. Gracias. La que puse, realmente disfrútenlo. Esto mata, no sabes lo que será. 90, 60, 90. ¿Lista? Música, por favor, Pedro. Sí, adelante, Claudia. ¡Ah, no! ¡Opa! ¡Esa! Sí. Todo, ¿qué vas a hacer con esa caja? ¿Qué haceme desaparecer? Mirá la caja que trajo. ¡Ah, no! De ese color era tanto, mamá. Mirá lo que es eso.
Sacate algo, los guantes, algo. Dale, seducime. Dale. Seducime, deja el truquito. Sí. Seducime. A ver qué vas a hacer. ¿Querés que miremos la tele ahora? Bueno. ¿Querés que veamos los dibujitos juntos? ¿Sí? ¿Te gustan los dibujitos? ¿No querés ver los dibujitos? No, a mí me gusta la película de los policías y ladrones. ¿Ah, sí? Me gusta cuando se pelean. ¿En serio? A mí también me gusta cuando se pelean. ¿Y qué querés ser cuando seas grande vos? Boxeadora con mi mamá. ¿Eh? Pero tenés que estudiar antes de ser boxeadora. ¿Eh? ¡Upa, upa, upa! ¿Y esta nena tan bonita? ¡Hola, preciosa! ¡Ay! ¿De quién es este bombonazo? No, es de una la madre, sí, de una amiga. ¡Hola! ¿Qué están haciendo ustedes dos? Estábamos jugando. ¡Ah! Sí, estábamos jugando. Mira vos. Hice una hamburguesita. Sí, me mata. Y bueno, yo me quedé acá porque la verdad ir a la despedida de Leonor no me divertía para nada, porque sabes la mala onda que tengo con Leonor, así que no hay nada, onda, me quedé acá. ¿Y qué van a hacer? ¿Queremos que juegue un rato con ella? Ah, me encanta. ¿Lauri? ¿Qué? Yo me tengo que ir a la despedida ahora, viste, de Rubén. Es un momento muy importante, me gustaría estar con él un ratito. ¿Querés que te la cuide? ¿En serio? ¿Me estás diciendo me la cuidás? ¿Cómo te llamás? Renata. Ay, Renata, qué lindo nombre. Perdóname, Lauri, vayan al playroom si tienen ganas. Sí, ahora vamos ahora a... Ahora vengo yo. Oye, ¿a qué te gustaría jugar conmigo, Renata? ¿Querés que bailemos? Podemos jugar a las escondidas. A las escondidas, pero como acá abajo es peligroso porque usted se me puede escapar, vamos a jugar a las escondidas, pero arriba. ¿Qué le parece? Bueno. No sacará un plumero ahora, ¿no? No te dije. Muy lindo el truco. Sí, salud, está bueno, ¿eh? ¿Querés que la ligue un poco? ¿Qué pasa, chiquita? ¿Qué pasa? ¿Sos tímida? Ya está. Sacate por lo menos la capita, no sé, mostré una tanga, algo. Ya está, te pagué para que seas un stripper. ¿Para qué pagué? Perdón, no te entiendo. ¿Cómo no me entendés? No te entiendo. ¿Qué no entendés? Escúchame, empezá con él, que es más pendejo. Tratalo. Vamos. Te llevo una cervecita. Por él, ¿eh? Va. No, perdón. Acá hay un error, porque yo no soy la stripper. ¿Cómo? ¿Qué mierda hago con todo el error? ¿Qué pasó? Es más, yo estaba en la agencia cuando llamaron para cancelarla. ¿Fue trola? ¿Cancelarla? ¿Qué cancelarla? Las stripper. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué? Yo. Había mago. ¿Por qué no me dijeron la traer a Renata y lo cagamos de risa? No entendés. No entendés lo que está pasando. Esto es grave. Vení un segundito. ¿Qué pasó? Tu nombre es Claudia, ¿no? Vení. ¡Perro! Te has hecho una perra. Dame un abrazo. Vení, papá. Se ocurre que a cada santo le llega a su San Martín. ¿Cómo habrá? A ver, quédese tranquilo ahí. ¿Qué pasa, Manu? ¿Querés saber lo que pasa? Sí, ¿sabés lo que pasa? Es muy grave lo que está pasando. Esto es un cantero. ¿Sabés lo que pasa acá? Que yo llamé a una agencia, contraté a un stripper y parece que alguien llamó, canceló y contrató una maga y dos stripper hombres. ¿Dos stripper hombres te dije? Fueron las chicas, boludo, pensá un poco. Fueron las chicas. Las chicas fueron. Fueron las chicas, no te pongas loco. Yo sé lo que vamos a hacer. Bueno, chicas, por favor, todas listas que la sorpresa ya viene. ¡Para! ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar sentada parada, me saco la ropa aquí. ¡Tranquila! ¡Trompita y trompón con nosotros! ¿Significa eso? Yo no lo puedo creer. Significa lo que querían ustedes, Moretti. Mucho más querían. Mira,
cabeza. ¿Pero qué? ¿Qué? Ahí vengo, ahí vengo. ¡Bomba! ¡Bomba! Cuando viste, no, cuando viste la subida, esta te volviste loca. ¿La querés? ¿Qué es esto? Amiga, mira, dámela, dámela. ¿Cómo? No, no, no son ninguna respuesta. Me he puesto el pie, mira que se tapa. Es una tubetera. Es una tubetera. De verdad, sos un gordo contra la moneda. No, no. No ves bien vos. Si yo soy un gordo, vos... Mira lo que sé. Es precioso. Manuel, está grande. ¿No te das cuenta la edad que tenés? Abu, Abu. Nah, no puedo, no puedo creer, no puedo creer. A mí me encanta. Tenés razón todo lo que decís. Es más, te quiero pedir disculpas. Que igual quédate tranquila, yo te, viste, lo cuido al Fede de chiquitito, estoy acostumbrado a estar con los pibes. Una criatura no puede estar metida en ese lío. No, era una despedida de soltero y le estábamos haciendo una joda a las chicas. Yo doy la vida por un nene, pero soy capaz de matar a alguien. Me matan los pibes, en serio te digo. Sí. Perdóname. Igual la culpa es mía por dejarla con alguien que recién conozco, ¿viste? No, no es culpa tuya. Sí, me dijiste culpa. Una hora vos también y me compliqué ahí, ¿entendés? Yo me... perdón, es verdad, es verdad. La chica se le complicó sí. las cosas y no pudo venir a buscarla. Aparte la pasamos bien. Sí, sí, ya sé la que la pasaron, bien. Seguro que la pasaron bien, sí. Ella la pasa bien siempre, pero sí, no importa, bueno, hermosa. No importa, no te he hecho la culpa, ay, la culpa pero es mía. Pero puede ser, te busqué por todos lados, habíamos quedado que la escondida era solo arriba, ¿dónde te metiste? Perdón, hice problema, estuve jugando con tu hija, supongo que es la mamá. No, está todo bien, Laurita, gracias, me estuvo ayudando también, por eso te digo, está todo bien. Se me escapó, amiga. Estábamos jugando una escondida, sí. ¿Por qué te escapaste, pilla? Bueno, mucho gusto, yo igual se hizo un poquito tarde, así que me voy, vamos, mi amor. Bueno, chao. Linda, cuando quieras venir a jugar, me encantó. ¿Me puedo dar un besito? Un besito. Chao. Chao. Chao, Renata. La vi a la madre medio mufada. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se enojó? Sí, pero no, está todo bien. A mí se me escapó. Yo le dije que no baje. No, yo de mate. Agradezco, Laura, por me... Bueno, Lucho, me voy a tomar unos mates. Gracias, Laurita. Perdón, chiquito. ¿Me puedes explicar quién es la señora que acaba de salir por la puerta con la criatura? ¿Ah, por la puerta? Sí, por la puerta. La otra, ¿qué? Laura, la conozco. ¿Quién sí. es? La mamá de Renata. Ah, la mamá. De la compañerita de Fede. La mamá de Renata. Sí. Ah, está bien. Bueno. ¿Cómo amanecimos, mi travesti favorito? Mirá lo que son esas botas. ¿Vos pensás seguir vestido así todo el día? Sí, yo me obligaron hasta ridiculé, los muchachos. Precioso, precioso te queda ese top. Mirá lo que sos. Oh. Usted está en su salsa, ¿no? Así vestida, está contenta. Estoy como loca, mirá lo que soy. ¡Tarán! No nos peleemos más. Ahora, piense que va a ser una mujer de hogar, una señora de tu casa. ¿Sabés lo cambiada que estoy desde que me propusiste matrimonio? No me reconozco. Estoy como loca con la idea de estar así, corriendo en esa casona antigua, bajando las escaleras cual Scarlett O'Hara tomando el tea, 5 o'clock con mis amigas. Soy una mujer de hogar. Me transformo. No la quiero desilusionar, pero lo único que va a tener que tomar es una escoba porque hay un polvo ahí adentro. ¿Perdón? Y sí. ¿Vos no pretenderás? Vos no pretenderás. Yo nací para reina, mi amor. No sé si te diste cuenta. Vos no pretenderás que yo solita limpie ese semejante caserón. En todo caso, vos me tendrías que conseguir un par de chicas que me ayuden. No, no. Si contratamos una... que sos. Perdóneme. Con una sola ya no pagamos los impuestos. Con dos olvídese de comer. Sea realista. Y entonces... Y, ¡ay, qué lindo panorama me estás pintando para nuestro casamiento, igual. Linda cosa. No, mi amor, yo necesito alguien que me ayude. Nosotras entre todas vamos limpiando, limpiamos los inodoros, limpiamos todo. Es una casa muy grande. No se puede así. Escúchame una cosa. ¿Sabés lo que me quedé pensando también? Esta mujer que nos dijo... esa casa, véndanla. Y si no se la encajan a nadie, regálenla. ¿Qué nos habrá querido? De envidia, la gente habla de envidia. De envidia, ¿no es cierto? Semejante. No le dé bolillas, nos amamos. Estamos mi puchimuchi. Sos sí. Una reina, igual que mi hija, sí, mi vida. Bueno, sí, mamá. ¿Cómo me dora la piel? Ay, ese corazón sí, libertino, bueno. No tiene descanso, ¿eh? Luego te llamo. La clandestinidad. Luego te llamo, mi hija. No sé. Y después no la llama, promete no lo que no puede pero, cumplir. Pero como todos los luego hombres, te llamo. Como todos los hombres. Mira, no tengo autoridad moral para hablar así. Yo tampoco, ¿eh? Era mamita. ¿Mamita? ¿Mamita le estabas hablando así? Nos reconciliamos. Oh. Bueno, acá está. Este es el número del abogado. Cuando lo quiero llamar. Uno solo, ¿no? Sí. Sí, no hace falta otro. Sí. Total, estamos los dos de acuerdo en divorciarnos, ¿no? Sí. Ayer estuve pensando que es difícil igual, ¿no? Porque uno se casa para formar una familia y tan poco tiempo somos los peores. Sí. Sí, bueno. Pero creo que es lo mejor para que no nos sigamos lastimando. ¿O no? Y lo que también estuve pensando es que a lo mejor alguno de los dos se tendría que ir de la pensión.
Yo me voy a ir, no te da drama, porque voy a alquilar un departamentito, un PH, para que Floppy... para que Feli, cuando nazca el hijo, tenga un lugar donde estar. Ah, está bueno. Sí, igual es para mi hijo, ¿no? O sea, Felicita, si yo no... No, está todo bien, igual vos vas a hacer lo que quieras y está todo bien. Yo voy a tratar de pensar nada más que en mi hijo todo este tiempo, es lo que voy a pensar. Sí, sí, yo también. Lo único que voy a pensar es en mi hijo. Bueno, entonces no nos vamos a entender porque vos y yo tenemos diferentes necesidades, ¿sabes? ¿Sabes que sí? Y estoy pensando una cosa y escúchame bien lo que te voy a decir. No hay casamiento. ¿Te quedaste sin casamiento? No hay casamiento. Listo, no hay casamiento. Lo dijiste vos primero, escuchaste. No me toques, no hay casamiento. No, lo dijiste vos. Hacete cargo, me estás dejando. No. Chiques, perdón, testigo. Me acaba de dejar, no hay casamiento. No, miren, estos anillos que encontré, ¿no son de ustedes? Eran. Tíralos porque son muy lindos, pero... Peluche, son de compromiso. Yo en realidad nunca me pude comprometer, pero me hubiera encantado. Tíralos a la basura, ya está. Juaní, tíralos a la basura. Tíralos. ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Me estás hablando a mí? ¿Vos qué? Nada, que vos dijiste que los anillos eran lindos y vos también sos lindo. Sí, que el único chico que quiero ver sacarse la ropa es a vos. ¿Sabés qué? Yo te voy a decir dos cosas. Primero, que nunca pensé que me iba a enamorar de alguien como me enamoré de vos. Y segundo, que vos me gustás más que nadie y perdón. ¿Te querés comprometer conmigo? Sí. Te voy a cuidar siempre, 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 hasta cuando seas grande. Espérame. Ay, confundiste. Bueno. Sí. Ahí está. Me comprometo a cuidarte y a quererte toda la vida. ¿Cuando sea viejo también? Sí. Escucha, hermano, encontré la gallina de los huevos de oro, ¿ok? La madre tiene toda la platita. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero te aseguro que voy a poner mis manitos arriba de toda esa platita, ¿eh? Solo una cuestión de tiempo, nada más. Pero, ahí viene Felicita, después te llamo, ¿ok? Chao. ¡Hola, Cristian! ¡Hola, Feli! ¿Qué tal? ¡Qué casualidad! Sí, ¡qué linda que estás! Ay, gracias, ¿viste? Tengo el sombrerito y bufanda haciendo juegos. Hermoso te queda. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Bien. Bueno, en realidad más o menos, porque viste que quedé medio mal porque ayer Ale no me acompañó y todo eso, pero ya se me va a pasar, seguro. Felicita, vos no tenés que estar pensando en Ale ni en esas cosas malas, vos tenés que ponerte bien, vos no te merecés estar mal, tenés un bebito en la panza. Sí. ¿En serio? Es verdad lo que decís, gracias por el consejo. No es un consejo, es simplemente que yo te valoro mucho, vos para mí sos una persona muy, muy hermosa, muy valiente, con mucha voluntad, en serio. Pelear sola en estos momentos tan difíciles, con un hijito en la panza, tan sola, no es bueno, en serio, yo te lo digo de verdad. Ya sé. De verdad. Ay, gracias, Cristian. Vos sos un buen amigo que me gusta mucho que estés conmigo en este momento. Mira, es muy simple. Yo te quiero mucho, yo te amo. ¿Entendés que te amo? Te amo de verdad. Somos culpables de este amor escandaloso. Cristian, no te confundas, ¿sabes? Porque yo quiero que seas mi amigo, no otra cosa. Está bien, te pido. ¿Viste? Te pido perdón, no me pude contener, discúlpame. Discúlpame. No, ya sé, pero... Yo no puedo estar pensando en ningún hombre ahora porque yo para lo único que estoy viviendo y estoy siendo tan feliz es para mi bebé, sí, ¿entendés? Tienes razón. Discúlpame, te prometo que no va a volver a suceder. Yo te quiero mucho y déjame estar cerca tuyo, nada más. Cerca tuyo, por favor. Bueno, si es así, sí.
Si es así, nos olvidamos de lo que pasó recién. Sí. Y vamos a ser amigos y estamos cerca y nos apoyamos. Pero que eso no vuelva a pasar, ¿eh? No, prometido, prometido. Bueno. Yo voy a estar cerca tuyo, solamente. Y de tu hijito, para siempre. Bueno. ¿Prometido? Sí, prometido. Ay, gracias. No, de nada. ¿Qué pasa? Me estás mirando para la puerta todo el tiempo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mirás para la puerta todo el tiempo. Y no quiero que se arme quilombo, estoy entrenando a la bruja. Llega acá a la morocha y se me pudre todo, papá. ¿Qué querés? ¿Y te lo pensás guardar para toda la vida, este secreto? ¿Y vos se lo dirías, pa' qué? ¿Para armar quilombo al pedo? No, no sé, dejá. Esto no es vida, Lucho. Está todo bien, vos entrenás tranquilo. Bueno, listo, ya terminé. ¿Termina? ¿Cómo terminaste? Sí, terminé. No, 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 hacé un par de series más, aunque sea dos series más de 15, hacé. Bueno, vamos a hacer dos de 15. No, 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 con dos de 15 estamos bien, espera. Vamos a poner un poquito de peso. ¿Qué haces, morocha, acá? ¿Eh? Ella es la mamá de la nenita, ¿o no? ¿Eh? Que es la mamá de la nena. ¿Qué hace acá? ¿Me puedes explicar? Sí. Y está entrenando, como toda la gente que está entrenando en el gimnasio. ¿Qué sé yo? ¿Qué me preguntas a mí, morocho? No sé, no tengo ni idea. Me parece que vos querés saber quién soy yo. Sí, sí, la verdad es que me encantaría. Hola, yo soy Pato. Soy la novia de Malbicho. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Flaco? Sí. ¿Qué pasa entre vos y Felicitas? ¿Se puede saber? ¿Qué pasa entre...? No te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre ustedes? Porque los vi que se estaban besando. No te hagas el gil conmigo. No. Está bien. Dale, no. Tengamos una dale, una onda charla. Fluida. Sí, sí, sí. Bárbaro. Levantemos un poquito. Pasa que yo con Feli tengo las mejores intenciones. Partamos de acá. Sí. Te quiero mucho. Claro, yo lo vi. Que lo... Primero, sí, viste, una expresión de... No, y los vi que se estaban besando. Bueno, bárbaro. La quiero mucho. Empezó como una amistad y bueno, ¿y después? ¿Y después qué? Después me enamoré. No tiene mucha vuelta. Claro. Yo soy el papá del hijo de Felicitas, entonces... Sí, me enteré el otro día. Te pregunto qué siente ella por vos, porque quiero saber. Mirá, ella me dio muchas esperanzas. Claro que siempre y cuando vos... Mirá, Ale, te voy a ser sincero y muy claro, ya que vos me lo planteaste. Yo con ella tengo las mejores intenciones y todo va muy bien. Pero mientras vos sigas dando vuelta en el medio entre nosotros, ella no va a poder ser nunca feliz. Y me parece, no sé, digo, me parece que se lo merece, ¿no? Sí, se lo merece. Bueno, entonces... Se merece. Perfecto. Y más Felicita. Mucho más Felicita. Entonces me parece que te tenés que abrir y dejarla en paz y que sea feliz, ¿no? Eso es todo. Ok. Bueno. Chao. ¡Ale! ¿Cómo va? Estás acá. Ay. Te iba a ir a buscar porque te quería comentar... La pasamos bien ayer, ¿no? ¡Ay, sí! La verdad es que la pasamos re lindo. A mí me encantó. Comí un montón. Bailamos. Feli. ¿Qué? Yo quiero que sepas que voy a estar al lado de nuestro hijo siempre, ¿eh? Y que vos vas a tener todo lo que necesites. Sí, yo... Ya sé, Ale. Sí, yo sé que sabes, pero voy a estar al lado del hijo. Del hijo que tenemos. Después vos... Vos sos libre. Vos podés hacer lo que quieras. Digo, darle para adelante, rehacer tu vida, ser sí, feliz. Sí, ya sé. Esto, ya lo sé, Ale. No ya sé sentir. Que una cosa es que vos seas el padre de mi hijo y otra cosa es otra cosa. Y... Yo estoy re feliz igual. Y no es que estoy feliz porque... puedo rehacer mi vida, sino porque Dios me dio la cosa más hermosa que me pudo pasar, que es este bebé chiquito. Escuchame una preguntita, ¿no? ¿Cuánto hace que Malbicho conoce a esta chica que están juntos? ¿Eh? ¿Cuánto hace? Yo qué sé, bueno, chame a la boludez que me pregunta, no tengo ni idea. No, bueno, no es una boludez. Él es tu amigo, seguramente te contó, es algo importante en la pareja de ellos. Sí, debe ser importante, qué sé yo, a mí mucho no me importa eso. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo se conocieron? ¿Él le encaró a ella o ella lo encaró? Porque ella tiene cara de pero no, encaradora. Pero nosotros no somos como, como ustedes que se preguntan todas las boludeces. Además, ¿qué me importa a mí eso? Mirá, ¿qué carajo pasa acá? ¿Qué, una fiesta? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el aprendiz? Vení, vení acá, vení acá. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijo? Sí, no, todavía no. ¡Viole! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Sí, soy Katy. ¿Me estás cargando, Violeta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Qué? ¿Viole? Sí, Leonor, ¿qué pasó? Ah,
Bueno, está bien, yo les digo. Sí, sí, yo paso el parte, no te preocupes. Un beso. Sí, bueno, otro, en otro momento. ¿Qué pasó? Violeta y el hermano vendieron la pensión. Creo que no es. ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿cómo? Pero, no entiendo. ¿Tenemos que ir ahora? ¡Ya! 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 Sí, sí, a mí me dijo que empezamos a armar las valijas. ¿Ahora vamos a la...? ¿Que tenemos que hacer la valija ahora? No entiendo. Se cierra la pensión. Todo, si al fin nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Tengo que comprender. No es eterna la vida. El llanto que en tu risa así termina. Creía que el amor no tenía medidas. Hoy dejaste querer. Tal vez otra mujer. Olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Nunca acabaría. Sin embargo, terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Éxito el mañana, fracaso.